Mira, ara fa una estona que el Marc Grey parlava de màscares. Doncs precisament la pròxima entrevista, el pròxim convidat que seurà en aquesta cadira, serà una persona que porta una màscara i que respon al nom de Flaco. Bones. Com estàs? Benvingut. Bona nit. Què tal, Flaco? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Por qué llevas esta máscara? Bueno, la máscara fue un dispositivo que se creó en el documental Apuntes para una película de atracos, que hizo Elías León Simignani. Entonces, bueno, para preservar un poco mi intimidad, ya que tengo un hijo pequeño, tengo familia, y bueno, las mamás de los niños de, que van con mi hijo al colegio y demás, pues pueden crear ahí un poco de conflicto, ¿no? Y porque además eras atracador en tu vida anterior a ser padre, digamos. Exactamente. Y ahora vamos a contar tu historia. Sí. Y queremos explicar precisamente pues, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es, esta maldita pared, que es el libro esta que has escrito, pared. Lo empezaste a escribir en la cárcel, me parece. Sí, sí, está escrito en la cárcel. Es la primera vez, o sea, per cert, em sembla que hoy es la primera entrevista que concedes a una televisión. Sí, 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 sí. La TV3 es la primera, sí, sí. Pues mira, te lo agradezco mucho que hayas escogido el fax para venir a explicar tu testimonio, que me parece tremendo y que, sí. Si te parece, vamos a explicar. Tú eres, eras, vamos primero a qué sí. Eras antes y luego qué eres ahora y vale. Todo lo que vino después, ¿no? Tú eras atracador de bancos. Exacto. Por el método del butroneo se llama esto, butrón. ¿No? Del butrón. Sí, sí. ¿Qué es esto? Pues el butrón consiste en hacer un agujero tanto en pared como en el suelo como en el techo. Yo en este caso utilizaba las alcantarillas de Madrid para aprovechar el sistema de alcantarillado, que es bastante amplio, y utilizaba pues me colaba por las cloacas desde una zona alejada al banco, llegaba al banco y hacía un agujero. Contado así parece muy fácil, ¿no? Pero bueno. Y esperaba que llegasen los trabajadores. El primer trabajador entraba el lunes a las 8 de la mañana, desactivaba la alarma y nosotros entrábamos y practicábamos un atraco como un atraco normal, como si entrásemos por la puerta. Lo único que la salida, la entrada y la salida la teníamos por las alcantarillas. ¿Tú te conoces todas las alcantarillas de Madrid? Bueno, todas no. Yo lo que sí que conozco son como 7 u 8 barrios de Madrid, bastante alejados unos de otros. Entonces, lo que sí que sé es que todo el sistema de alcantarillado de Madrid, lo que es Madrid Central, sigue un mismo patrón. Entonces, sabiendo ese patrón, puedes actuar en cualquier zona de Madrid, eso sí. ¿Y tú por qué empiezas a atracar bancos? Bueno, todo esto comienza cuando yo tengo... O sea, todo esto empieza con mi padre, ¿vale? Mi padre se dedicaba a atracar bancos. Hace muchos años, en los años 80, luego pasó a los años 90, conoció al que fue su socio y luego fue al que fue socio mío y juntaron, hicieron un tándem. Entonces su socio puso el método, mi padre puso el atraco y duró pues más de una década. Entonces falleció mi padre, yo con mi padre ya había colaborado, no tan de lleno como lo hice posteriormente, pero sí que pues en labores de logística, labores de vigilancia. Y una vez que fallece mi padre, pues yo me quedo, digamos, como la sociedad, ¿no? Entre comillas, con su socio y bueno. O sea, tú eres atracador, fuiste atracador porque tu padre lo era. Exactamente. No, bueno, quiero dejar claro que mi padre no me sentó en un pupitre y me dijo, tú tienes que ser atracador. O sea, yo... O sea, yo estaba con mi padre, pasaba mucho tiempo con él y claro, mi padre pues al principio intentaba ocultar a lo que se dedicaba, pero era muy difícil porque un niño con 14 o 15 años es como una esponja. Entonces empiezas a ver cosas que no te cuadran, empiezas a ver pistolas, dinero, agujeros en la furgoneta, en la parte de atrás, entonces sitios donde vas a vigilar. Entonces vas metiéndote, tu padre empieza a tener una confianza en ti que ya deja de ser paterno-filial y llega a ser una relación de amistad. Uh-huh. Y bueno, así surgió. ¿Qué edad tenías la primera vez que presenciaste el atraco de un banco? Pues mira, la primera vez que yo presencié un atraco con mi padre, que yo colaboré, yo tenía, esto fue el 12 de septiembre del 2000, 2 meses antes de cumplir 16 años.
Bueno, si me permites, sí, claro. quiero decir, aprovecho la oportunidad para pedir perdón a las víctimas, porque no sé si como va todo un poco rápido aquí en televisión y demás. Tranquilo. Bueno, independientemente de lo que haya hecho, yo siento un remordimiento por haber apuntado a una persona con una pistola y una pistola de verdad. Quiero decir que esas personas son personas inocentes y que porque un loco como yo se levante por la mañana y diga voy a atracar un banco, no tienen la culpa. Entonces, desde aquí, si algún día pueden verlo o lo están viendo, que me pide, que me disculpen y lo digo de corazón, ¿vale? Uh-huh. Quiero dejar eso claro. ¿Ibais armados? Sí, sí. Dicho. ¿Cómo era el modus operandi de la banda que lideraba tu padre y que luego tú seguías sus bueno, pasos? Bueno, pues el método, primeramente, es como se puede ver en el documental, es que no sé si alguien lo ha visto, ¿no? Entonces, hablo del documental. El documental es un documental que se hizo a raíz de mi detención. Se llama Apuntes para, una película, ¿no? De atracos. Exactamente. De Elías León Simiani. Exactamente. Bueno, lo primero que hay que tener es una tapa por la que entrar a las alcantarillas. No puedes, en Madrid hay 1000 tapas, pero no todas las tapas te conllevan a las cloacas. Hay muchas tapas que están tapadas. Luego, la tapa tiene que estar situada en una zona en la que sea un poco que pase desapercibida. Tú no puedes entrar por una tapa en mitad de la carretera, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí, buscar varios objetivos y desde esa etapa recorrer las alcantarillas hasta llegar al objetivo. Luego, pues, es cuestión de medidas y de pozos de referencia y demás. Y bueno, es un poco... yo lo cuento en el libro, parece como si fuese un tutorial del Butrón, pero no es... Es un poco más complejo, ¿eh? No tengo ninguna duda, ¿eh? Pero, ¿tu madre lo sabía esto? Bueno, mi madre, tengo que decir que mi madre ha sufrido muchísimo con todo esto. Claro, mi madre puede imaginarse qué es lo que estaba haciendo con la persona que yo estaba yendo, que era el socio de mi padre. Entonces, mi madre sí sabía que ese hombre se dedicaba a lo que se dedicaba. Entonces, bueno, una madre es una madre. Vale. También te llamaban el Robin Hood de Vallecas. Sí, bueno. ¿Eso? Bueno, eso... A ver, eso es una forma de dirigirme en uno de los atracos, en uno de los atracos que estoy condenado. Pues hubo bastante tensión, hubo bastante, un poco de violencia, o bastante violencia. Entonces, en un momento dado, para calmar un poco la situación, pues yo hice esa broma de decir, bueno, que soy el Robin Hood de Vallecas, tranquilos que aquí no va a pasar nada, vengo a poner el dinero y me voy. Yo no sabía que iba a dar tanta repercusión, que si lo sé, pues hubiese entrado con un arco y unas flechas, ¿no? Pero en este caso, pues, bueno... Le pasa que Robin Hood robaba y daba el dinero, ¿no? Sí. Tú no hacías... Bueno, yo tengo que decir, yo he ayudado a mi familia y a bastantes amigos. Yo no soy la panacea de los pobres, ¿no? Porque, bueno, tampoco... Pero bueno. Vamos a hablar de tu situación procesal. ¿Cuál es ahora? ¿Estuviste condenado a 7 años? Sí, sí. ¿Cuántos has cumplido de cárcel? 4 años. 4 años. Sí, sí. 4 años y 3 meses. ¿Cuántos bancos habías atracado? Bueno, yo estoy condenado por 2. ¿Por 2? Sí. ¿Qué eran? ¿Me pueden dar un poco de agua? Porque sí, perdón, sí, es que este es el vaso del anterior invitado. Ferran, ¿le podían portar una mica de agua, si os plau? Sí. Bueno, a mí la policía me imputaba 7 atracos. Sí. Pero se pudieron probar 2 y, bueno, son de los que puedo hablar porque los demás, pues, yo no tengo ¿Y nada. ¿Y eran Bankia? Sí, uno de ellos sí. Bueno, de hecho, te pillaron en el de Bankia, ¿no? Sí. ¿Qué año fue eso? Espera, perdón. Sí. Uy. Bueno, Bankia fue el último atraco que cometí. La calle Pilarica es una zona que se llama Marcel Usera. Ahí fue cuando nos detuvieron, que es cuando salen en televisión, sí, la detención, en el suelo y demás. Que eso es lo que sale también en el documental luego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué año fue eso, perdona? Eso fue en el 2013. 2013. Sí. Y, bueno, me detuvieron el 26 de agosto, luego nació mi hijo también. Vamos a contar eso, porque... Sí. Creo, si no me equivoco, que tu hijo nació el día que te detuvieron. Sí, mi hijo pero nació... No le tocaba, ¿no?
Mi hijo nació al día siguiente. Mi mujer también fue detenida por escuchas telefónicas que no daban, no eran, no tenían nada que ver, pero bueno, también la metieron en el ajo. Y por el susto, pues dio a luz, el niño nació prematuro. Y entras en la cárcel y ahí es cuando cambias el chip, empiezas a escribir y al ser padre, por lo que cuentas en el libro, decides que esto no puede continuar. Claro, yo pasé, en mi primer año en prisión, fue metido en una celda de 2x2, bueno, una celda normal, pero el patio era de las medidas de una pista de pádel con el techo enrejado. O sea, yo estaba en un módulo que yo salía 21, o sea, yo estaba encerrado 21 horas y salía 3 horas al patio. Entonces, yo no vine a hacer a mi hijo, yo no he podido tirar del carrito de mi hijo, y a mí eso me afectó tanto que yo estuve un año que yo no podía ver imágenes de niños pequeños porque me sentía como culpable y falta de lealtad a mi sangre, a mi hijo, ¿no? Entonces, tenía mucho tiempo, estaba mucho tiempo encerrado. Piensa que si tú de 21 horas le quitas 7, 8 horas que son de dormir, se te quedan en 13. 13 horas encerrado es muchísimo tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, al principio, para matar el tiempo, lo cuento en la novela, pues intentaba hacer deporte en la celda y luego pues empecé a escribir mi infancia, empecé a escribir, a hacer anotaciones de lo que yo podía haberme equivocado y por eso me habían detenido. También hacía planos para volver a atracar porque estaba muy enrabietado. Y bueno, al principio pues una locura, ¿no? Ya. Muchas horas encerrado, mucha escritura, muchos folios. Luego se cruzó en mi camino Elías. Se puso en contacto contigo, ¿no? Te envió una carta, me parece, a la cárcel. Sí, sí, ¿no? Me mandó una carta. Él vio la detención, escuchó de la detención, la banda de las alcantarillas, el Robin Hood de Vallecas y demás. Y bueno, a raíz de tener relación con Elías, digamos que la forma que yo empecé a escribir se apartó a un lado, que era con mucha rabia, y él me empezó a regalar libros. Entonces, a raíz de ahí, pues dije, si este hombre va a hacer un documental, yo voy a escribir mi vida, a ver qué pasa. Y al cabo del tiempo yo se lo dije, le dije, mira, si te puede servir para el documental, yo estoy escribiendo toda mi vida, todas mis vivencias, mis anécdotas y tal. Y bueno, le pasé lo que tenía escrito y me animó y empecé, seguí hasta que bueno. ¿Sigues pensando que atracar bancos es un oficio honrado? Hombre, lo que no es honrado es apuntar a alguien con una pistola, pero robar al que te roba, no sé. ¿Cómo son las alcantarillas? ¿Cómo es una cloaca? ¿Te las conoces bien? Es que parece una pregunta surrealista, pero en el libro lo cuentas y me gustaría que lo compartiéramos con los espectadores. Bueno, pues las cloacas, no más lejos de la realidad, no huelen tan mal. Es un olor que se puede soportar. Es una mezcla a suavizante, humedad, lejía. Incluso hay veces que el agua viene de color rosa. Porque, ¿ah, sí? Sí, salen de los desagües. Cuando lavan con suavizante y el suavizante es rosa, sale de color rosa. O cuando tiran fideos, salen los fideos, ¿no? Entonces, hay cloacas, hay alcantarillas que están más limpias. Más limpias me refiero que no hay tantas telarañas, que no se ve tanta suciedad en el suelo. Hay algunas alcantarillas que son muy estrechas, otras que son más grandes. Hay algunas alcantarillas que llevan dos pasadizos por las calles, uno por la derecha y otro por la izquierda. Es curioso. ¿Pasabais miedo cuando atracabais el banco? Porque usabais armas, apuntabais a los rehenes. Bueno. Tú antes has pedido perdón. Bebe agua mientras te lo piensas. Tú antes has pedido perdón y yo te quiero preguntar, porque además dices, no es honrado robar a quien te roba, pero no apuntar a alguien con una pistola. Claro. Mira, yo lo he dicho siempre con la gente que yo he ido a robar, que nosotros éramos ladrones. O sea, nosotros no somos asesinos. Yo no soy quien para disparar a alguien, inocente. Entonces, se trataba de ir, coger el dinero e irte.
digamos que cuando tú entras en un banco a atracar, tú tienes que hacer una especie de teatro, o sea, hacer una escena de imponer miedo, imponer violencia, llevas un arma, estás intimidando, pero yo nunca, jamás se me pasaría por la cabeza hacer daño a alguien que, no, que está, primero, indefenso y, primero que, y segundo, que es una persona que no tiene, o sea, no tiene por qué estar pasando eso. Lo único que ese momento pues, le ha tocado vivir eso. Es que además explicas que robabais al banco, pero a la gente que estaba allí no les quitabais nada. No, por supuesto. O sea, yo, es más, no lo cuento en el libro, lo he contado en alguna entrevista, pero hoy lo voy a volver a contar. Yo en el último atraco, en el robo de Bankia en el que me detienen, sí. Había un mostrador y había una bandolera con un sobre con dinero y unos paquetes de monedas. Entonces yo le dije a la señorita que ese dinero si estaba registrado, si ya pertenecía al banco y me dijo que no. Y yo dije que no, que yo eso no me lo llevaba. Y la señorita me intentaba ofrecer su cartera y yo le decía, mira, yo solo voy a coger el dinero del banco. Uh-huh. Y lo único que, bueno, sí, había clientes y les pedíamos que, por favor, los móviles, que los dejasen encima de la mesa para que no tuvieran tentación de llamar o de grabar o de hacer cualquier cosa. Pero jamás se me ocurriría robar a una persona, a un cliente en un banco, porque si le robo al cliente le estoy haciendo daño. El banco, pues bueno, definitiva. Vale. Ahora no sé si lo he leído en alguna entrevista o en el libro, porque tengo un poco de lío, pero... Sí. En algún lugar cuentas que te conoces las cloacas muy bien, de Madrid, especialmente de Vallecas, pero también las cloacas que hay debajo de la sede del Partido Popular. Bueno, no llegamos hasta ahí porque la verdad es que corría bastante agua en la calle Génova. Nosotros bajamos desde una calle que se llama Santa Engracia y nos llegamos justo al cruce de Génova. Si hubiésemos girado a la izquierda hubiésemos llegado a la base del PP. Pero bueno, esas zonas suelen estar muy vigiladas y pozos que estén alrededor estarán marcados o incluso no sé cuántos edificios en Madrid pueden tener cámaras en las alcantarillas, pero quizás la sede del PP sea uno de ellos. Entonces, uh-huh. Tampoco es bueno acercarse a sitios, por ejemplo, como la sede del PP o embajadas. En las embajadas, aunque no haya cámaras, sí que suele la policía del subsuelo poner alguna trampa o poner alguna señal o bajar y mirar a ver si hay huellas. Entonces, esas zonas se intentan evitar. Le voy a pedir a Daniel Basteiro y luego también a Susana Cuadrado que se sumen a la conversa. Buenas noches. No me queda claro, ya le he preguntado a Cristina, de si se arrepiente solo de robar o solo de utilizar la violencia, pero está claro que es usted un hombre diferente al que atracaba a bancos. Y querría preguntarle por ese momento también donde usted se da cuenta de que tiene que cambiar de vida, ¿no? Si es solo el hecho de que usted haya sido padre, el que le ha cambiado la vida, o si en la cárcel pues alguien le ayudó. A veces se pone en cuestión mucho el sentido de la cárcel como bueno, una herramienta para reinsertar a la persona condenada. Yo no sé si en la cárcel tuvo usted algún tipo de asistencia o no. Y en segundo lugar, usted lleva una máscara, ¿no? Sí. Su hijo, si nació en 2013, pues tendrá ahora 6 años, más o menos, ¿no? ¿Qué sabe su hijo acerca de quién es su padre? Y sobre todo, ¿cómo le va a contar usted dentro de unos años quién fue usted y cómo su hijo no debe seguir los pasos de su padre como usted siguió los del suyo? Vale. Mira, lo primero, te voy a contestar a lo de la cárcel y lo de la reinserción, porque es una pregunta que me hacen bastante y yo discrepo bastante con la reinserción, ¿vale? En la cárcel no se aprende nada bueno, porque el que tienes a tu derecha es un asesino, el que tienes enfrente es un traficante y el que tienes a tu izquierda es un violador, ¿vale? Yo en la cárcel sí que es verdad que he aprovechado el tiempo para aprender, por ejemplo, tenía bastante falta de ortografía, intenté recuperar un poco el tema de matemáticas y demás porque se podía estudiar y luego había compañeros que te podían echar una mano. Pero a mí lo que me ha reinsertado ha sido el no poder ver a mi hijo nacer, que eso me ha marcado bastante, bueno, me ha marcado mucho. Luego el proceso y el proyecto del documental y luego el proyecto y el proceso de la novela. Eso es lo que me ha reinsertado. A mí la cárcel no me ha hecho bueno, ¿vale? O sea, la persona, que puede ser, que haya personas que entren en prisión
pasen 2 o 3 años, se den cuenta de lo que han hecho y no vuelvan a cagarla. Pero en mi caso no es así. O sea, yo reconozco, el robar es una adicción, para mí lo ha sido, porque igual que para ti, por ejemplo, está siendo tan fácil hacerme esta pregunta, para mí es muy fácil atracar un banco. Entonces, y conseguir dinero muy rápido. Pero yo dejo de robar por mi hijo. O sea, no hay botín que me separe de mi hijo. O sea, prefiero comer patatas fritas y huevos fritos y estar con mi hijo toda mi vida. O sea, a mí, yo no quiero volver a lo que yo he pasado, porque la persona que está en prisión sufre, o sea, paga la condena, pero la familia que está fuera es la que la paga, ¿vale? Entonces, por ahí te contesto a la pregunta de la reinserción. Luego, sobre cómo le voy a contar a mi hijo el día de mañana quién ha sido su padre, pues mira, es muy difícil, porque yo, cuando tenía 14 años, volví a tener relación con mi padre. Yo tuve una temporada que no tenía relación con mi padre, luego volví con 14 años a verle, y ahí fue mi punto de inflexión en elegir el camino que elegí. Yo intento ocultarle a mi hijo todo esto que estoy haciendo lo máximo posible, pero llegará un momento en el que él lo sepa. Cuanto más tarde, para mí, mejor. Pero si tiene que ser a los 10 años y explicarle que su padre cometió unos errores, pues lo haré con la naturalidad de... Pues como estamos hablando ahora mismo. Igual, papá ha hecho cometió unos errores, se equivocó, se juntó con malas compañías y bueno, yo creo que... Es que no sé, es muy difícil contestar esa pregunta porque no ha llegado el momento. Mm. Susana. Una curiosidad, Flaco. Sí. ¿Ustedes atracaban los bancos a cara descubierta o bien con algún tipo de máscara? No, tapados. Sí, ¿tapados? Sí, sí. Entonces, claro. ¿La policía cómo le pilló? Bueno, espera, esto tengo que beber agua otra vez. Bueno, la policía es muy lista, ¿no? Le estuvo siguiendo, supongo. Claro. La policía estaba investigando estos delitos porque, bueno, se dieron bastante en el tiempo y demás, y les vino un chivatazo de uno de los compañeros con los que estaba yo. Pero a la vez estaban buscando al socio de mi padre y a mi socio, ¿no? Entonces, siguiendo a Pepe, encontraron a Juan. Y así fue como pasó todo. El chivatazo vino por una mujer celosa, creemos, y bueno, fue así. Es muy fácil, o sea, si la policía no sabe quién somos, es muy difícil dar con nosotros, pero una vez que tiene cogido a alguien, te ve en una furgoneta, te ve hacer movimientos, la policía ha estudiado para eso. Tiene todo el tiempo del mundo. Flaco, ¿hay algún modelo de banco especialmente vulnerable al que atracar? No, no vayamos a hacer aquí un tutorial, ¿no? Pero... Bueno, nosotros, por lo menos yo me fijaba siempre en bancos que estuvieran, primero que tuvieran sótano y demás, y bueno, que estuvieran bastante de tapados desde fuera, porque piensa que si tú estás dentro del banco... O sea, si yo estoy dentro del banco y tú me ves desde fuera, tú vas a llamar a la policía. Entonces, el trabajo se estropea. Entonces, tiene que ser lo más tapado posible para que el tiempo que estés dentro no te vean desde la calle. Eso y varios factores más, ¿no? Pero una última con ese, pregunta, yo creo que... rápidamente. Ahora las cajas fuertes tienen un retardo de 30 minutos. ¿Qué hace un atracador durante 30 minutos esperando a que se abra la caja fuerte para, pues, para sudar hacer mucho. El asalto, ¿no? Sudar mucho. Sí. Tú repartías pescado cuando no atracabas, ¿no? Era sí, algo sí. Así. Sí, yo trabajaba de repartidor, me despertaba a las 4 de la mañana, iba al Mercamadrid. ¿Tu trabajo de todos los días? Sí, sí. Y bueno. ¿Y luego atracabas? Y luego atracaba. Vale. Ahora cuando ves alguna alcantarilla, es que se sí, te sí, van los ojos. Sí, 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 sí. ¿Todavía? Sí, eso es, mira, esto es como los toreros. Cuando ven un toro, ven los pitones del toro, que les da como el gusanillo, pues eso es igual. Lo único que yo, al igual que los toreros, yo me he cortado la coleta y ven cortada. O sea, es inevitable entrar a un banco
Hace poco fui a mi banco y mi banco es de estos modernos que no tiene, o sea, son todos cajeros. Y digo, joder, digo, esto sería imposible de robar, o sea, aquí, ¿no? Es imposible, pero bueno, eso es pasado, ¿no? Yo no quiero volver a eso, vamos. Ya, ya, o sea, sería... ha quedado claro, sí, sí. Por cierto, van a hacer una serie sobre tu historia, ¿no? ¿Me han dicho? No. ¿Ah, bueno, no? Ojalá, ojalá. Bueno, pero, o sea, del documental que se ha hecho y del libro, ahora a lo mejor se hacía una serie. No. No, si hay alguien que se atreve, pues oye, adelante. Yo lo he dicho, yo cuando pasó lo del documental y cuando tuve la oportunidad, era un tren que no debía dejar pasar. Y bueno, si alguien se atreve a hacer una peli o una serie, pues vale. Me subiré otra vez al tren. Muy bien. Flaco. Robin Hood de Vallecas, flaco. 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 Sí, sí. Robin Hood. Robin Hood era en la época en la que atracabas, sí. ¿No? Ahora eres flaco. No, gracias, te quiero agradecer mucho que hayas gracias venido a vosotros esta noche a explicarnos tu, sí, tu impactante historia, que lo es, ¿no? Vale. Y nada, pues que te vaya bien la vida a partir de... De ahora. De sí, ahora. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues, vale. Que vaya bien. Hasta luego.